ahí en el transbordo del Metro Valdegas, en la línea verde, de repente se escuchó una explosión. O sea, yo realmente pensé que era un cohete, algún bromista que había tirado un cañón, no sé. Y de repente vemos que se acerca un güey con un arma en mano. Pues todos nos hicimos para atrás. Y empezó a decir que no nos asustáramos, que todo era en nombre de Dios, que porque el gobierno te mataba de hambre, que nos pusiéramos a rezar y todo el asunto, ¿no? Afortunadamente, los policías intervinieron. O sea, todo duró como unos 10, 15 minutos, o sea, no sé, más tal vez. Y soltaba disparos, o sea, soltaba disparos, alejando a los policías también. Y de repente volteaba a amenazarnos a nosotros, pero por fortuna no nos tiraba directamente. O sea, tiraba así, nos amenazaba y después levantaba el arma y tiraba, ¡pum! Y seguía diciendo lo mismo, ¿no? Que no nos espantáramos, que todo era en nombre de Dios, que nos pusiéramos a rezar, que todo iba a estar bien. Y luego los chavos se espantaron porque incluso se quisieron hacer atrás del vagón y no les importó pisar a gente y todo el asunto, ¿no? Oye, ¿tú viste a quién le tiró? ¿Le tiró a la policía? ¿Le sí, tiró específicamente a alguna persona? No, le tiraba a los polis, de hecho, pero para tratar de alejarlos. O sea, nosotros nunca nos amenazó con la intención de dispararnos. O sea, ¿qué más le costaba? Yo estaba atrás de ese güey, ¿qué más le costaba hacerme, no? O sea, no. O sea, la persona se veía desorbitada, se veía un poco fuera de sí. Era un tipo alto, como de 1.90, un poco trabadón, un poco pelón, de barba también. Y alejaba a los policías, te digo, así amenazándolos con el arma y pum, tiraba, ¿no? También los polis pues, le respondieron y sí le tocaron creo que 2 impactos. O sea, yo realmente pues, no quise ver toda la situación, ¿no? Porque imagínate, o sea, ese güey me ve y me dispara y ¿qué hacemos, no? Lo único que vimos fue un policía tirado y un civil.